La Federación Costarricense de Fútbol y la Administración del Estadio Nacional llegaron a un acuerdo para que el partido de despedida de la selección nacional de la tricolor se realice en el Coloso de la Sabana. Bach San José presenta Siguiendo a la Roja. Pagar con la Roja es como si el profe te hubiera convocado. El Estadio Nacional seguirá siendo la casa de la tricolor, luego de que este jueves la Fedefútbol y los administradores del inmueble saldaran el conflicto por la venta de publicidad para el juego del 5 de marzo entre Costa Rica y Paraguay. La federación pedía que le respetaran sus espacios para vender vallas publicitarias y que no se mantuvieran para dicho encuentro las que patrocinan a la Joya de la Sabana. Bueno, llegamos a un feliz acuerdo, ¿no? Y se respetaron ciertas áreas que nosotros en su momento reclamamos, y bueno, por suerte se pudo llegar a un acuerdo. Con este final feliz, solo queda esperar a que salgan a la venta las entradas del último partido de la selección en el país, antes de su participación en la Copa del Mundo. La intención es que salgamos la próxima semana a la venta ya, entre lunes o martes, y pues hacer un llamado a la afición para que le demos la despedida a los muchachos. Por otra parte, ya se dio a conocer un nuevo ranking mundial de la FIFA y Costa Rica ocupa el puesto 35 en el listado de las mejores selecciones, perdiendo 3 lugares con respecto al informe anterior.